Pedro Sánchez continúa con su agenda paralela de encuentros con representantes sociales para explicarles su programa de gobierno en caso de que lograse la investidura. Hoy se ha entrevistado con varios colectivos científicos a la espera de la cita que esta tarde tiene el líder socialista con Mariano Rajoy. Un encuentro que ha tardado en producirse un mes y medio y del que no se esperan resultados, dado que ambos líderes políticos rechazan abiertamente cualquier pacto o apoyo mutuo y mantienen diferencias que al menos hoy por hoy, Pedro Sánchez, parecen insalvables. Si eso parece, porque Rajoy llega con la intención de explicarle a Sánchez su propuesta de 5 pactos de Estado y además le va a plantear que tiene 2 opciones, o un acuerdo con los que califica como extrema izquierda e independentista, o unirse a su propuesta de coalición PP-PSOE-Ciudadanos. Eso, Mariano Rajoy, porque Pedro Sánchez llega a este encuentro con la idea de no pedir para su investidura el apoyo de Rajoy, también para informarle de su propuesta de pacto y también para pedirle lealtad para asuntos de Estado. Pedro Sánchez confía además ser investido presidente a principios del mes de marzo. 51 días después de su último encuentro, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez vuelven a sentarse en la misma mesa. Esta vez será en el Congreso y con Sánchez como candidato a la investidura. Pero a priori se espera un resultado muy similar al de aquel 23 de diciembre, en el que no hubo ningún tipo de acercamiento. Rajoy va a plantear a Sánchez que solo tiene 2 posibilidades, o la gran coalición con Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, o un gobierno con los que los populares califican como extrema izquierda e independentistas. Piden adelantar la sesión de investidura el 22 de febrero y diálogo a Sánchez sobre los grandes pactos que propone el líder del PP. Como un documento de acercamiento, porque nosotros creemos que es imprescindible el acercamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular en una situación de aritmética parlamentaria como la que tenemos, ¿no? Y por lo tanto las situaciones personales de bloqueo que ha mantenido el señor Sánchez pues son absurdas. Pedro Sánchez no le va a pedir a Rajoy apoyo para su investidura, tan solo que su mayoría absoluta en el Senado no bloquee las medidas que puede impulsar un posible gobierno socialista. Además, le echará en cara la utilización a su juicio del terrorismo en las negociaciones. Pedro Sánchez confía en ser investido presidente a principios de marzo y no descarta un ejecutivo de coalición con varias formaciones políticas.